tú los vas a colgar todos, ¿no? Sí, el autódromo. Va a comenzar la final del Campeonato de Andalucía de Clubes, modalidad olímpica 2021, categoría senior. La segunda semifinal que enfrentaba Marbella contra Brucena B, han ganado a Brucena B en el desempate de nuevo por 10-9, como la primera semifinal. Es decir, que las dos semifinales han acabado con el desempate con 10-9. Ha sido un partidazo que la verdad que podía haber ganado cualquiera de los dos. Iba 9-7 ganando Marbella y al final ha ganado 10-9 a Brucena B. Ahora está jugando la final Montefrío y a Brucena B. Los partidos son a 12 de 15 con desempate de 10 puntos. Pues yo creo que ha entrado. Buena. Sí, yo creo que ha entrado. ¿Lo ves? Lo que pueda, ¿eh? Cuidado, Jorge. ¡Ay! Hay que mirar la bola, Fran. Fran, no puedes dejar de mirar la bola. No puedes ir con los ojos cerrados. Vaya bolón, uy, qué pena. Sigue. Mira. Oh. Está, mala suerte. Está, no pasa nada. Seguimos luchando. Creo que sí, buena. La chapa suena. Bueno.
5-3 Montefrío. Hay que saltar más, Rubén. Salta, salta. Uf. También tiene chapa arriba, ¿no? Sí, sí, el frontis, sí. La lateral es la que no chapa. Entonces, ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Ángel, Ángel. ¿Cómo? 4-5. Sigue, sigue, sigue. Paco, Paco. Bien, Rubén, bien. Bien, pero hay que arrastrar más, ¿eh? ¡Qué buena, qué buena, qué buena! No llega, no llega, pa, no llega. Vale. ¡Al aire! Vale. No, Jorge, la muñeca. No. Bien, Jorge, bien. Antes. Venga. Oh, cómo se ha caído. El efecto. El efecto. Medio suelo, medio suelo. ¿Vale? Bien, Jorge. Qué buena esa. Qué buena esa. Bien, bien. No mucho, pero escucha. Medio suelo, medio suelo. No, Jorge, esta bola pesa mucho, eso. Voy a ser una final soñada, la poca evolución, mía. Bueno, no. Un punto de la decidida, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Me encanta el desempate, 10-9. Fíjate que, o sea, las dos semifinales por un punto. ¡Aire! ¡Mucho! Claro, por cómo han jugado la semifinal de antes. Hubiese sido la final perfecta, tío. Hubiese sido la final perfecta. Sí. Uf, ahí fuera, qué suerte tenía. Qué suerte tenía. No, no tienes que arriesgarte, Rubén, ¿eh?
No te arriesgues de todas maneras. Ah, vale, vale, vale. Digo que hay que coger la bote pronto. Que bote y la coge. Sí, porque se despista el árbitro y pierde puntos. Pero la coja bote pronto. Sí, ¿verdad? Bote pronto, síguela. Después de bote, que es lo que cuente, claro, y ya está. La vida ya está. Cubre, cubre. Mucho, va Rubén. Ay, Jorge. No. No. Muy bien, Fran, muy bien, Fran. Medio frontón, medio solo. 11-6, a Brucena B. Hombre, claro. Pero yo no me corto nunca cuando grabo. Yo, si tú escuchas mis vídeos y si tengo que poner verde a uno, lo pongo. Vamos a la federación, a quien haga falta, vamos. Yo no me censuro nada de lo que sale aquí. No, estamos de acuerdo. No, pero para brotar, ¿no? No, para brotar, no, hombre. Que luego lo ve. Yo cuando lo subo lo pongo alto para niños. Claro. Para que yo también vea el frontén y no, pues, no se puede decir palabras feas ni mal sonante. ¿Estás bien? Aquí, por ejemplo, si yo estoy grabando y digo, pues José Portero es un tío un poquillo... Pues se escucha después. No, eso no te hace falta ahora. Si peloteando eres mejor, sigue peloteando. ¿Qué necesidad tiene de...? Date cuenta que estabas en el 7. Es un golpe innecesario. ¿Vale? Antes cuando estaba grabando la primera semifinal, a la segunda semifinal, te lo he dicho a Paco, yo, Paco. Es una vergüenza que no hayamos llevado a esta gente de sub-22. Es eso, ¿qué se lo hizo? Eso, ¿eh? Y bueno, que estaba grabando yo, se lo hizo. ¿Cómo que? ¿Está viendo el vídeo que hay? ¿Qué no? ¿Pero tú qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero el malo circuito? Si todo el circuito de escuela jugamos olímpica. Claro, hombre. Y es que el nivel que había aquí no es para llevar a los chavales a campeonato. Este es Ramón, el partidazo que ha hecho, Oli Curro, así que tenemos tres jugadores ahí que tienen dos o tres añitos para jugar esa categoría. Pero si la federación, gracias a Dios, tiene dinero para llevarlos para llevar. Pues no entiendo. Si la federación tuviera dinero. Exacto, exacto, sí, tú lo estás diciendo. Es que, ¿qué excusa hay? Es que no. Tenemos jugadores cualificados para ir, tenemos dinero. Tenemos ganas, coño, si no falta nada. Luego tú cuando vas a pedir las subvenciones, pues cuanta más categorías. Claro, y, mejor, exacto, cuanta más temas nacionales haga, mucho mejor, más se puntúa, claro. Qué buena, Rubén. Bien, buen pasillo, buen pasillo. Bueno, el año que viene todavía pueden ir, a ver si toman nota y después del pedazo de torneo que han hecho, se lo llevan a jugar por ahí. Tienen que salir y competir con los mejores, si no, aquí el nivel que hay es el suyo. Aquí no van a aprender mucho más. Aquí el techo es el que hay. El de ellos. No, no llega, no llega, no llega. Vale, vale, perdón, no, te he avisado tarde, perdón. Ya está, ya está. Date la cabeza, sigue, respira hondo. Colócate. Quita. Bien, Rubén. Eso sí, bien cogida. No. Bueno, el primer set, 14-8 para Abrucena B. Saca a Rubén para cerrar el primer set. Buenas, primer set para Brucena B.